Hello, my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Oigan, el día de hoy les voy a narrar una historia durísima, épica. Busca tu palomita, tu refresco, tu comida, tu desayuno, porque esta historia te va a gustar pila, 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 pila. Óyeme, te va a encantar, te lo aseguro que sí. Mírenme, yo hice una vez un video donde yo caí preso injustamente. Ten la tarjetita por aquí arribita, o por aquí o por aquí. Ve a verlo y luego ven a ver este video. Yo narré un poquito lo que me pasó en la cárcel, lo que no me pasó, brurumbarán, un poquito, mi gente. Pero en esa cárcel yo duré como 7 o 8 horas y fue para mí 3 años. El día de hoy te voy a narrar todo lo que me pasó en esa cárcel, que fue una película de Hollywood. Así que recuerda suscribirte al canal, activa la campanita. Recuerda que si te gustan estos tipos de videos y te entretienen, suscríbete y activa la campanita. Y sin más preámbulo, vamos allá. Ustedes saben, mi gente, que por el barrio uno tiene amigos que han caído presos, hacen su historia. No, pero cuando yo caí preso, que me pidieron limpieza. ¿Que limpieza de qué? Y yo, en realidad, nunca sabía, o sea, no sabía que la limpieza era que tú tenías que pagar dinero. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Sí lo supe, pero cuando yo caí preso fue lo duro. Oigan, ¿por qué? Ahora sí viene lo chido. Yo ese día cargaba en mi bolsillo, cargaba más o menos 800 pesos. Porque cuando salgo no me gusta salir sin dinero, porque siempre puede pasar algo, se te pincha el motor, que etcétera, cualquier cosa. Ya, cabrón, hable bien. Nada, mi gente, llegamos allá, porque ellos te quitan todo menos tu cartera, ni tu dinero tampoco, en la cárcel. Dice un pana mío, nos van a pedir limpieza, yo no tengo cuarto, yo tampoco. El único que tiene es Soto Comunica TV. ¿Está bien? Llegamos, mi gente. Quedan dos celdas. Queda una que está al frente de la otra. ¿Está todo? Entonces dice el policía, cojan para acá. A nosotros nos tocó una cárcel, mi gente, que está full de loco. Entonces llegué yo. Entramos nosotros, dice uno de una vez, limpieza. Pero el que me dijo limpieza, lo estoy buscando, porque que no lo veo. Cuando miro para abajo, un hombre chiquititico, mi gente, como así. Que, óyeme, yo que soy pequeño, el tipo me daba casi mente por la cintura. Yo no tengo cuarto. El macho. Dije yo, dijeron también mis compañeros, no tenemos cuarto. Los machos, los duros, llegamos, imagínense ustedes. Nah. Está todo, mi gente. ¿Estamos ahí? Dice uno, tú no tienes, al compañero mío. Tú no tienes. Tú tampoco. Tú sí tienes. Mi momento ha llegado. A ese se le ve que tiene. Revisen a ese. Yo, mierda, pero ¿por qué yo? Pero yo no, yo sea, yo no parezco rico ni nada. Está bien, dice el tipo, revisen a ese. Nada, mi gente, me revisaron, me encontraron los 800 pesos. Dice el jefe de ellos, oh, pues tú no tenías, di que verdad. Yo, mentiroso. Tú dijiste que no tenía. Yo, no, pues ajá, tú sabes que lo que es, mi loquito. Entonces le dije yo al tipo, no, mira, lo que pasa es que yo vivo en Santo Domingo, hermano mío. Y ese es mi pasaje, ¿me entiendes? Yo vivo lejísimo y ese es mi pasaje y no tengo más dinero de ahí. Muy bien, entonces los tipos decidieron coger 300 pesos. Entonces, como le dije a ustedes, yo nunca hubiera dado limpieza, yo no sabía cuánto se quitaba ni nada. Entonces, los compañeros míos hubieran caído presos ya. Anteriormente, me pregunta uno, ¿cuánto tú le diste? 300 pesos. Dice, no, pero ven acá, es un abuso, 300 pesos, pues tú estás loco, ¿eh? Eso es demasiado cuarto, qué sé yo qué. Entonces, el compañero mío lo llama al tipo, ven acá, pana. Miren el tamaño de esos huevos. Ven acá, ¿y ese abuso? ¿Cómo que 300 pesos? Dice el tipo, sí, ¿qué es lo que? 300 pesos. El enanito, que es el jefe de esa cuadra. Ahí habían más de 30 gente y todo en contra de nosotros. Porque cuando tú llegas a una cárcel, te piden tu limpieza y toda tu vaina y después tú tienes que estar por debajo del jefe y ya tú te uniste a ellos aunque tú no quieras. Si no te uniste a ellos, golpe para ti. ¿Nah? Le dice el pana mío, óyeme, deja tu abuso, mi pana, que ese chamaquito va para la capital y necesitan más dinero de ahí. Coge nada más 100 pesos. Que no, coge 100 pesos. Entonces, el pana mío estaba quilladísimo ya. Porque el pana mío es rabioso, ¿me entienden? Y ha peleado pila. El chamaquito, mi gente, sacó un puñalcito como así. Y yo, oh, en la cárcel con alma. Yo me sorprendí. Imagínense, nunca hubiera caído preso ni nada. Ustedes saben que uno escucha y cosas, pero cuando uno ve la realidad, ahí es que uno en realidad cae donde uno tiene que caer. Nada, el tipo es así, sacó. Ustedes saben que siempre hay uno que,
que sirve de intermedio, que siempre quiere calmar las cosas. Dice, no, no, tranquilo, es verdad, fulano, dale 200, porque en realidad ya el chamaquito, si vive en Santo Domingo, es verdad, dáselo. Dice el pana mío, oye, él es cristiano, qué sé yo, qué. Dice el tipo, está bien, te lo voy a dar, pero mírame, eso es palomería tuyo, y tú, óyeme, tú te salvaste por ello, qué sé yo, qué. Le dice él al pana mío, tato, el tipo me dio los 200 pesos. Feliz, a mi gente, pasa rato, pasa tiempo, están los tigres haciendo cuentos, divirtiéndose. Hay uno, mi gente, que le decía Tecachi, que ese tipo se pasó, la hora que yo duré ahí, el tipo se pasó las horas hablando, voceando, maldiciendo a los policías. No, que lo voy a matar, no, que me agarro preso, que tú vas a ver, que lo voy a matar, que sé yo, que sé yo cuánto. Y yo, bueno, este tipo está arrollado. Y ese tipo, mi gente, comía más que el diantre. Y sepa, mire, que esos tigres estaban tan acostumbrados ya a estar presos. El baño estaba pegadito de la, o sea, estaba dentro del cuarto donde nosotros nos quedábamos. Ese baño, mire, salían gusanos así. Salían gusanos y un mal olor. Míreme, yo estaba orinándome full. Y cada vez que yo iba para allá, que sacaba, no podía orinar, mi gente. Porque el bajo, óiganme, un mal olor fuertísimo. Y nada, los tigres con mi dinero compraron, mandaron a comprar pan, a comprar jugo. Y son tan bárbaros que ellos me brindaron. Ven, come, toma. Yo no, no, pana. Tranquilo, yo no quiero. A nosotros nos agarraron preso a las 8 de la mañana. Yo sin desayunarme, mi compañero tampoco. Mi gente, a mí no me dio hambre, yo no comí nada. Eran las 12 y yo no hubiera comido nada. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Oígame, yo desde que da las 9 eso es buscando comida para yo comer. Desde que da las 12 estoy nervioso porque quiero comer. A mí no me dio ni una gotica de hambre mientras yo estaba ahí dentro. Esperando que mi hermana, mi cuñado que es policía, me saquen, mis amigos también, que estaban haciendo los trámites para ellos sacarme. Sin embargo, yo no veía a ninguno de ellos. Mi cuñado fue allá, me dijo, vale, vengo ahora. Él fue allá como a la 10 y pico, me dijo, vale, vengo ahora. Y eran la 1 y yo no sabía nada de él. Mi gente, yo pensé cosas, mírenme, fuertísimas. No, que me abandonaron, que me dejaron solo, que yo no voy a tener amigo a nadie. Pero mi gente, sepan que yo se estaba moviendo. Pero lo que pasa es que yo estaba súper preocupado, porque yo no hubiera caído preso nunca en una celda, y ustedes saben. Entonces, cuando te meten preso, te pueden agarrar a las 12 del día, a las 9 de la mañana, y te ponen que fue como toque de queda para que tú tengas que pagar lo que la multa. Ustedes saben, siempre hay cosas clandestinas. Ustedes saben que, lamentablemente, ese es nuestro país. Nada, mi gente, se para uno y comienza a vocearle al que está en la celda. No, que ustedes son mamaditos, que ustedes son unos drogadistas, que ustedes son unos asquerosos. Entonces, los tigres de aquel lado se pusieron a miar en potes de refresco y comenzaron a tirar potes de refresco para la celda de nosotros. ¡Fupla! ¡Fupla! Yo y mi madre, ¿qué es lo que pasa? Y yo agachándome y ¡fua! Y moviéndome. Dice uno, quítense de ahí, chacho. Y están los tigres tirando ¡pa, pa! Y los tigres que estaban en mi celda, así porque es mía ya, entiendo, porque era mía ya, tirándole todo allá, ¡fup, fup! Tirándole vaina, ¡fup, fup! Buceándole pile mala palabra, no, que toque los otros, no, que ustedes no sirven, oye, que cuando salga de aquí te voy a matar, porque tú eres esto que los otros, que tú no eres de nada, que yo se he caído preso, que yo soy duro. Y yo, ay, mi madre, estos tigres, mi gente, ahí había un bajo, mírenme a refaje mulo, que esos tigres tenían más de 5 días sin bañarse, porque ahí tú no te puedes bañar, porque oigan que lo que pasa, cuando te agarran por el toque de queda y tú no tienes dinero para tú salir, te dejan 5 días preso. Óyeme bien, 5 días preso, sin ninguna familia te reclama, sin ninguna familia habla por ti. Y esos tigres, al ser tigres de la calle que andan robando, vendiendo droga, atracando, esos tigres, ninguna familia va a ir por ellos, ¿me entiendes? Porque imagínense ustedes. Los tigres comenzaron después, en un rato, comenzaron los tigres a cantar, a rapear. ¡Pam! A cantar música de Rochi, a cantar música de Lápiz, etcétera. Porque miren, mi gente, en una celda, las horas te pasan lentísimas. Óyeme, que tú no te das cuenta porque ahí nadie tenía reloj, nadie tenía celular y tú querías saber la hora, pero nadie te la podía decir, ¿me entienden? Y nada, tato. Los tigres comenzaron a rapear, bururum bararán. Entonces, después de eso, durmieron un rato, yo ahí sentado, despierto, esperando a mi familia, que alguien me vaya a buscar, que alguien me saque. A veces venía el policía a decir, fulano de tal, para afuera. Los tigres contentos, contentos los tigres. Y yo esperando que me llamen a mí, que den mi nombre, que me llamen.
y nadie me llamaba, nadie me llamaba. Está bien, recuerden que yo le dije que había uno que le llamaban Tecachi. A Tecachi comenzaron a molestarlo, comenzaron a tirarle los pan que no querían, comenzaron a tirarle los potes, comenzaron a jalarle los moños, y Tecachi diciendo toda la mala palabra del mundo. Y Tecachi se paraba, se ponía por un lado, ellos iban y lo molestaban. Mi gente, para que ustedes vean cómo es la vida en la cárcel. O sea, yo viví poquito tiempo allá, pero lo que yo viví fue bastante para yo no volver al país. Y nada, mi gente, están los tigres en cura, en chelcha, llaman al policía, mandan a comprar pan, llegan gente, le piden limpieza. Los tigres están haciendo cuentos, uno se encarama por aquí, uno se tira por allí. Ay, mi madre. Y los compañeros míos soltos, cógelo batón, manao, cógelo tranquilo, que imagínate que tú puedes hacer, loco. Y yo, preocupado. Llegaron las 5 de la tarde y yo nada salí. Dicen los tigres, pana, si no te vinieron a buscar antes de las 7, tú vas a tener que amanecer aquí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mi gente, los tigres me brindaban comida, me brindaban jugo, me brindaban agua y yo nada. Yo no quería nada de eso, mi gente. Yo estaba en desesperado y nervioso por salir de ahí. Ya yo veo a mi gente que está oscureciendo y no está nublado. Y dije, bueno, estoy feo. O estamos feos, ¿me entiendes? Porque mis compañeros querían que yo saliera adelante para que yo le avisara a los familiares de ellos. Y nada. Yo preocupadísimo. Yo, miel, ¿quién hay ahora? Dios mío. Tener que amanecer aquí. Y mi casa que solamente tiene un solo candado. Va y se meten a robar, etcétera. Nada, mi gente. Dieron las 5:30. Yo así, tuc, 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 asustadísimo. Y los tigres en cura. Oye, los tigres estaban en cura haciendo cuentos, en guerra con los otros tigres. Los otros tigres le tiraban los huesos, le tiraban muchísimas cosas. Oigan, esos tigres estaban tan locos ahí que comenzaron a rapear entre ellos, entre habitaciones, tirándose para aquí. No, que yo soy un rapero, no, que tú no eres de nada, que sé yo qué. Había ahí hasta un pelotero que estaba filmado. Y ese pelotero estaba preso porque mangó una menor. Y ya ustedes saben, mi gente, ¿no? Las 6 de la tarde. Yo casi mente con los lagrimones afuera. Ustedes saben, imagínense, preocupado, preso. Llegó el policía diciendo Luis Soto. Ay, mi madre, qué alegría. Y ay, mi madre, gracias a Dios que me voy para afuera. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y mi gente, dice los compañeros míos, Soto, ya tú sabes. Dile a la familia mía que estamos aquí, está bien, fue muy bien, salimos, mi gente, yo salí súper contento, feliz, le di la gracia a mi cuñado, le dije, vale, pero tú no vas a venir, no vale, mira, que yo me estaba moviendo para aquí, moviéndome para allá, y un par de amigos de mi mamá también se estaban moviendo, para que me sacaran, o sea, mi gente, que yo, en realidad, cuando estaba adentro de la cárcel, preso, yo no veía la ayuda, y dije, concho, vale, me dejaron solo, tanto que yo confiaba en ellos, tantas cosas que yo, óigame, yo pensé muchísimas lo que era, mi gente, y nada, salí de ahí muy bien, el motor me lo dejaron preso, yo no pude llevarme el motor ese día, mi cuñado, y yo fuimos después al otro día, hablamos con la jefa, dígame, ellos se conocían, brum, bararán, se lo dieron, muy bien, saqué mi motor. Sepan que los dos compañeros míos amanecieron en la cárcel, pero una historia que les voy a contar, algo breve. Un compañero mío le ofreció un abrigo a uno que iba a durar un par de días ahí. El compañero mío, sí, está bien, yo te lo voy a dar. Entonces, el amigo mío, cuando salió, no le dio el abrigo. Ya ustedes saben, ese tipo le dijo de todo, lo amenazó, que cuando te ve en la calle, prepárate, que te voy a dar pile problemas, porque tú lo prometiste. Hasta el otro pana mío se quilló también con él, porque si tú le prometiste ese abrigo, dáselo, pana. Y no se lo dio. Pero mi gente, de verdad, esa fue mi experiencia en la cárcel. Por un día, dentro de la cárcel por un día. Fue un poquito difícil para mí. Pero realmente aprendí algo. Aprendí algo bien importante dentro de esa prisión. Aprendí, mi gente, que estar preso no es fácil. No es bueno. Evita cualquier circunstancia, cualquier situación para tú caer preso. Porque de verdad te va a pesar demasiado. Esos tigres que están ahí, mi gente, tenían 5 días sin bañarse, estaban cogiendo muchísima lucha. Entonces, traten de hacer la cosa correcta, hacer la cosa buena, para que ustedes no caigan presos. Porque esa va a ser la experiencia más mala del mundo. Hay destinos peores que la muerte que ustedes van a pasar. Se lo digo porque yo lo pasé y fueron un par de horitas nada más, y estaba sentado. Había mal olor y eso, pero nada. Nada, mi gente, cuando llegué a mi casa me dio unas alturas de todo el tamaño. Y ustedes saben, porque ahí sí me dio hambre. De verdad, me bañé,
comí y me acoté. Pero mi gente, hasta acá ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle like. Recuerden que estamos haciendo otro tipo de videos. Estamos haciendo historias bacanísimas. Así que suscríbete, activa la campanita, mi bro. O mi hermana, o mi amiga, para que tú sigas disfrutando de este contenido. Así que sin más preámbulos y sin más prólogo, nos vemos en el siguiente. Cheo, cheo, cheo. Ay, no caigan presos. Has flipado, ¿eh?